Miembro, el chivo expiatorio para esconder a Macri Vidal y el modelo de exclusión. ¿Qué pasó con Miembro? Lo que pasa realmente es que les duele muchísimo al gobierno el testimonio de Fernando Miembro. Si usted fuera Miembro, ¿seguiría encabezando la lista? No la están pasando bien. Hoy el candidato no está haciendo campaña, no puede salir a esa campaña, no sé si puede ir a algún restaurante. Digo, la gente está muy sensible a todas estas cosas. Y no está claro nada. Todos los días aparecen nuevas denuncias, etcétera, etcétera. Y él mismo, leo esta mañana, durante el fin de semana pensó en bajarse. A ver, yo lo que pienso es, si uno tiene la tranquilidad de conciencia, esto en el caso de Fernando, que es lo que nos transmite a todos nosotros, no tiene por qué bajarse. Hablé con Fernando en la radio y él me dijo que iba a estar fuerte y que no iba a bajarse. ¿Esto va a cambiar o él va a seguir firme y va a presentarse como candidato a diputado? Yo creo que Fernando Miembro ha hecho lo que tenía que hacer. Sigue siendo candidato. Fernando Miembro no será candidato del PRO. Acaba de bajar su candidatura. Si uno tiene la tranquilidad de conciencia, esto en el caso de Fernando, no tiene por qué bajarse. Mauricio Macri, al bajar a Miembro, se autoinculpa. Porque él es la otra parte de este acto de corrupción. Recordemos que el acto es haberle pagado 21 millones de pesos por prestaciones que jamás prestó Fernando Miembro. Un dinero regalado de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que se le dio a Miembro. Claramente era una falta ética gravísima para alguien que trataba de postularse como primer candidato a diputado. Así que bienvenido que el PRO, que Fernando Miembro, que todos quienes tratan de presentarse como la nueva política y la transformación estén dejando claro que no, que de ninguna manera que lo que vienen es hacer negocios con el Estado. El gesto que ha hecho Fernando en favor del cambio de la Argentina es muy importante y la verdad que yo lo valoro porque sé que es muy difícil cuando uno viene de afuera de la política voy a hablar con él y le voy a agradecer, porque lo que él ha hecho hoy no lo hace cualquiera. ¿Corresponde bajar al primer candidato a diputado de la Nación por una acusación de corrupción si es inocente? Si es inocente, ¿lo bajás? Si es culpable, es el motivo por el cual lo bajás. El reconocimiento de los hechos de corrupción que hace el macrismo al sacar a Miembro, en aquel tiempo la pata privada de los delitos, se queda en un chivo expiatorio que no está procesado, con la obvia intención de proteger a los verdaderos responsables. A diferencia de Miembro, noté que Macri tiene doble procesamiento judicial. A mí la verdad me llama mucho la atención lo que está sucediendo con Miembro en el sentido de la condena a Miembro, no solamente a Miembro. Esto de que el editorial de hoy de La Nación, flojo de papeles, directamente le pida a Miembro que se baje. Desde el momento inicial en que se consideró su candidatura, Fernando Miembro debió haberla rechazado, anteponiendo la ética a sus intereses políticos. Macri y la Alianza Cambiemos debiera reclamarle que resigne su candidatura. Si el mensaje de esa alianza es precisamente producir un cambio, seguir adelante con la postulación de Miembro va en sentido contrario. En el diario La Nación del Domingo, por Joaquín Morales Solá. Un candidato beneficiado en su actividad privada con contratos que le suministró el propio partido del que es candidato no es un buen mensaje de cambio hacia la sociedad. Es Miembro el que debería tomar una decisión para ponerle punto final a una historia que nunca debió escribirse. Macri, Vidal, digan que se equivocaron, échenlo a Miembro. La condena a Miembro, no solamente a Miembro. La responsabilidad política. Miembro es evidentemente un engranaje de un modus operandi, pero ahí hay una responsabilidad política que legitimó esos contratos que son absolutamente injustificables. La presión del Círculo Rojo y de los grupos mediáticos, me parece que por una parte lo que quieren hacer es limpiarlo a Macri. La renuncia de Miembro tiene una implicancia de intentar limpiar a Macri, que también es tan responsable, claro, como Miembro. Es un pedacito nada más de la discusión. La discusión tiene que ir mucho más profunda, tiene que mostrar quiénes son los que tuvieron la responsabilidad de la contratación y firmaron. Macri, María Eugenia Vidal, son los que tienen que explicar. Rodríguez Larreta tiene que explicar la contratación en forma irregular.
No, esto no alcanza, hay que explicar qué fue lo que sucedió, que investigar el delito cometido por Niembro, porque es una de las partes de la corrupción. Y la otra parte de la corrupción, que es Macri, que es María Eugenia Vidal, que es Rodríguez Larreta, ¿quién la está investigando? Lo que le pido a Aníbal Fernández no es solo que cierre su pico, sino también que renuncie a su cargo y a la candidatura que ostenta, porque no lo merece. Cada explicación que da Niembro y cada explicación que da Vidal, desde la más absoluta ignorancia impostada, porque todo es legal. Lo que hace el diario es una descripción, no una denuncia, porque no puede ser una denuncia sobre un hecho legal. Hasta ayer a la noche, yo la vi a María Eugenia Vidal en un programa de televisión. Lo defendieron absolutamente. Dijeron que tenían todas las pruebas para demostrar que Fernando Niembro era inocente. Las contrataciones que se hicieron legalmente, se hicieron a un precio razonable, los resultados se cumplieron y se pudieron comprobar. Cuando uno es funcionario público tiene que dar cuenta de todos esos pasos. Y esto está demostrado. Todo es legal y todo es legal en una empresa que no tiene empleados, que no está inscripta en la Inspección General de Justicia. Digamos, todo es ilegalmente aceptado. Vos vendiste tu parte de la empresa en 20 mil pesos. En 20 mil pesos. Yo puedo venderlo a la cifra que me plazca. Es una actividad privada. Se hace, Fernando, pero sí. Había facturado la empresa 21 palos. Una empresa que factura 21 palos, pero vos la sabés, regalaste. La empresa no tenía gran rédito. No tenía un gran rédito. Los 21 millones de pesos no es que quedaban limpios ahí adentro. Había que descontarle el IVA.